hay un debido proceso y la investigación declarada secreta. Manuel Monsalve rompe el silencio 15 días desde su renuncia y fuera de su domicilio en Viña del Mar, enfrenta a los medios por primera vez desde su salida de La Moneda. Permiso, ¿eh? Dos semanas desde la renuncia, justo cuando se presentaba una nueva querella en su contra. Este viernes se conocía que ahora se le acusa de dos agresiones sexuales. Ya lo habían acusado por violación consumada y ahora la defensa de la víctima agregó un abuso sexual que habría tenido lugar al despertar al día siguiente. Y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Hoy día hay una investigación, la investigación es secreta. ¿Va a enfrentar la justicia con el debido proceso? Pero por supuesto, me he puesto a disposición desde el inicio, por eso tengo un equipo de abogados, he dado a conocer el lugar donde me mantengo residiendo y por lo tanto, por supuesto, me voy a someter como cualquier chileno a los procesos judiciales en los cuales confío. Estaba residiendo en este edificio en el sector de Agua Santa en Viña del Mar y con parte de su familia salía desde el área de estacionamientos. ¿Han tenido contacto con Manuel? Sorprendentemente, Manuel Monsalve bajaba del auto a defender su inocencia. Pido prudencia y respeto por la persona que denuncia, también por la persona que ha sido denunciada y por todos los entornos y las personas que lamentablemente se ven profundamente dañadas en un proceso de esta naturaleza. Manuel. He sido muy respetuoso, voy a seguir siendo respetuoso. He vuelto a insistir en que los hechos no me puedo referir, no porque los quiera aludir, no porque no quiera contestar. Es porque hay una investigación declarada secreta por una institución del Estado que está investigando. ¿Se va a entregar Manuel Monsalve? Aparición sorpresiva la del ex subsecretario y que generó reacciones inmediatas. Que haya aparecido el subsecretario Monsalve tiene una cierta relevancia porque da tranquilidad de que está en nuestro país. Para los chilenos resulta inexplicable que el ex subsecretario Monsalve siga caminando libre y feliz por la vida. Llama la atención que el ex subsecretario Monsalve pida respeto por las instituciones cuando él incumplió toda la orgánica del Estado al revisar cámaras, ocupar la ley de inteligencia e incluso enviar detectives para hablar con la víctima. Lo único que les pediría, no es necesario que me sigan. Ya me detuve, es lo que puedo contestar. Hay una investigación que declara secreta, no puedo referirme a los hechos. Por supuesto, quiero volverlo a reiterar, confío en las instituciones, estoy disponible para ellas. Disculpa, déjame cerrar. Sí. Mensaje del ex subsecretario en medio de las investigaciones por agresión sexual, ahora con una nueva querella en su contra, y aunque reiteró su disposición a colaborar, prefiere no responder a las polémicas del caso que protagoniza hace ya 15 días.